Hola, el primer actor español famoso del que quiero hablar es Gabriel García Márquez. Nació en 1927 en Colombia. Era el menor de 12 hermanos, uh, que loco, uh, que es una familia muy grande a mí. Uh, pero vivió con su abuelo. Y abuela uh, quienes le enseñaron las historias tradicionales de magia y mitos de Colombia. Creo que se inspiró en estos en sus escritos futuros. Uh, entonces, iría a la universidad uh, donde estudiar derecho pero Uh, decidió ser periodista. Se casó en un 1958 y tuvo dos hijos. El libro por el que es famoso se llama Cien Años de Soledad. Fue publicado en 1967 y ganó fama internacional. El libro trata sobre la familia Buendía que vive en una ciudad llamada Macondo. La historia habla de siete generaciones de Buendía y explora muchos temas como la repetición de la historia, la soledad y el elitismo. También es famoso por su realismo mágico en un estilo que Marquez ayudó a ser pionero. Lo he leído y es una historia hermosa, a veces un poco confusa, uh, pero mágica. Creo que Marquez es un buen ejemplo del bello arte que viene de los países uh, en Sudamérica.